Copas acá. Soy Majo Borges, Diego Sass. ¿Cómo estamos, Majo? Buenas noches. Buenas noches para todos. Hermosa noche después de tener un día con mucha lluvia, viento, temporal, que creo que atravesó todo el país, reporten desde donde nos estén mirando, pero por lo que viene el mapa de Inumet, venía como del norte bajando hacia el sur, una gran masa de tormenta, estoy zanateando, no está nubecinero en el momento, para enmendarme la plana, que levantó incluso árboles, algunos techos de chapa, o sea que generó algún estrago. Ya, para ir a la radio hoy? Sí, claro que sí. ¿Qué pasó, en el canal, perdón? Se cayó un árbol acá en la puerta. Ah, mirá. El único que teníamos se cayó. ¿Eh? No nos quedan más árboles. ¿Hubo heridos? No. Todo bien, todo tranquilo. No hay nada que lamentar. Bien, no, madrugué, claro que sí. Madrugué, surqué. Yo no. Ah, vos zafaste hoy. Zafé hoy. Una felicidad increíble. Mirá, surqué toda la ciudad. Era una ciudad de muerta, de zombies, ¿no? 6:30, 7 de la mañana. Hermoso. No había nadie. Me gusta cuando Montevideo está así, vacía. Es feriado, pero estamos acá, estamos en la televisión pública. Vamos a hacer este EPA como todos los jueves. Tenemos entrevistado, tenemos móvil que anda por la tradicional noche de los muertos de la Troz que vengarán. Uh-huh. Y si te parece, arrancamos con la primera de las notas. Que es, ¿te acuerdas que el domingo pasado, no sé si lo vieron, hubo un especial de patrimonio en el que para una mesa que era de patrimonio arquitectónico invitamos a Alfredo Guerra y a Mateo Fogale, que es diseñador, que se fue a los 17 años de Uruguay, vivió en otros países, por ejemplo estudió en Italia, vive en Londres, diseña en Londres, pero ahora está en Montevideo. ¿Por qué? Porque vino a hacer un proyecto en la Casa Vilamajó. ¿Conoces un poco la historia del arquitecto Julio Vilamajó? Sí, conozco que bastante. Es patrimonio de acá y él lo que vino a hacer es un mes de residencia para diseñar muebles con otros diseñadores uruguayos basados en la obra de Vilamajó. Como cuando lo invitamos al especial de patrimonio nos gustó un poco, anduvimos por la casa para ver de qué se trata este proyecto, véanlo. Trabajando acá en la casa de Vilamajó. Estoy acá porque participé en una convocatoria abierta del British Council en Londres para venir acá a hacer una residencia de 4 semanas y trabajar en un proyecto de Vilamajó. Yo participé en la convocatoria con una idea de un proyecto y bueno, tuve la suerte de ganar y salir seleccionado. Y tener la oportunidad de venir acá a Uruguay y hacer un proyecto con la Casa Vilamajó. ¿Y qué estás haciendo acá? La idea era de venir acá a hacer un trabajo de investigación sobre el trabajo de Vilamajó y sus obras. En particular, a mí me interesó mucho, porque yo soy un diseñador de muebles y productos en Londres, y me interesaba mucho hacer una investigación de lo que era el trabajo de mobiliaria y de interiores de Vilamajó. Y bueno, en eso en realidad surgió una propuesta que fue la que hice inicialmente al British Council, que era de venir sí a investigar el trabajo de Vilamajó, de los muebles, pero también mi idea fue de poder diseñar una colección de muebles inspirada a lo que eran los dibujos o los bocetos de Vilamajó y el trabajo mismo de Vilamajó. Lo que busqué fueron dibujos, digamos, que por ahí no entendía bien lo que era, o entendía, pero era una vista muy abstracta de algo, buenísimo, con un ceño, digamos, que me podía interesar. Me gustaba un poco la idea, digamos, de combinar esas dos cosas, donde poder trabajar en el estudio donde Vilamajó trabajaba y crear, digamos. Entonces estamos acá, digamos, en estas semanas. Lo que hicimos fue crear una serie de workshops donde yo con cada uno de los 7 estudios que invité, entre los cuales están Minini Nicola, Estudio Moir, Estudio Diario, Estudio Claro, Carolina Palombo, después está Claudio Civil también, creo que los nombré a todos, 7.
Y con ellos, digamos, todos vinieron acá y en la casa misma creamos una especie, durante una semana, una serie de workshops donde juntos diseñamos y proyectamos estas piezas inspiradas, cada uno, de un boceto distinto de Vilamajó. Entonces, todas esas piezas, la idea es producirlas y llevarlas, hacer una muestra con estas piezas. Entonces, la idea va a ser, sí, hacer una muestra, obviamente, acá en la casa de Vilamajó, por haber trabajado acá y todo como parte del proceso, pero también poder llevarla a Londres y hacer una muestra ahí en Londres, que obviamente es donde vivo, donde trabajo. Y la muestra van a ser las piezas que hicimos todos juntos, más todo el trabajo de investigación que se hizo detrás del proyecto. Obviamente todas las cosas interesantes que descubrí, digamos, estando acá, leyendo y mirando los archivos, digamos, sobre Vilamajó y sobre el trabajo de Vilamajó, y que alguna parte fue lo que inspiró, digamos, la colección, ¿no? Un poco de mí. ¿Y qué fue lo que te atrajo de la obra de Vilamajó? Porque en Uruguay hay pila gente que todavía no lo conoce. Esta convocatoria, cuando la vi en el sitio, digamos, de British Council, y sobre todo tratándose de Vilamajó, obviamente a mí me interesó mucho y me gustó mucho la historia que Vilamajó, por ahí, como yo también, fue una persona que tuvo la oportunidad también de viajar en Europa y de formarse mucho en Europa por haber visitado, digamos, el viejo continente, países como España, París, y eso es así. Entonces, a mí me gustaba mucho un poco también esa idea que como que los dos teníamos algo en común, ¿no? Que dejamos el país y vivimos experiencias en el país, en otros países, para después volver, digamos, acá y hacer algo interesante. Otra cosa que, digamos, a mí me inspiró mucho también de Vilamajó y por lo cual surgió, digamos, este proyecto de colaboración, es que Vilamajó también era una persona que tenía un espíritu muy interesante. Él, yo creo que el carácter de Vilamajó, por lo que estuve leyendo y todo, tenía un carácter muy, muy fuerte, muy importante, pero le gustaba mucho también trabajar con personas y dialogar con personas y discutir con personas, ¿no? Estuve por esa casa, de hecho se puede ir a esa casa, es una casa museo, o sea, creo que vos me decías, tenés que reservar. Agendar, sí. Y después haces visitas guiadas. Es un lugar hermoso, alucinante, le puso todo toda su cabeza, todo su cariño para armarse una casa visualmente muy linda, estéticamente muy linda, pero aparte muy disfrutable, me imagino, en las noches de calorcito, tiene una terraza que conecta entre pisos con una suerte de fuente, piscina, que veo, me imagino esas fiestas al atardecer en la casa de Vilamajó con cócteles circulando. Que además está la historia del último piso este donde él creaba y competía con la casa de enfrente, con Craboto era, ¿no? Claro, están frente por frente, claro, las casas de los dos arquitectos los más importantes. Los estudios estaban arriba, entonces dice la leyenda que el otro arquitecto dejaba la luz prendida para que Vilamajó creyera que todavía seguía trabajando en el concurso que tenían. Era una competencia divertida. Porque aparte ellos estaban vinculados a la Facultad de Arquitectura, claro, en ese momento. En fin, tremendo paseo. Muy lindo paseo. Bien, a redes sociales, antes de ir al adelanto del móvil. @TNU en Facebook, en Twitter, y nos pueden seguir en Instagram en TNU5. Y también, como siempre, recuerden que si nos escriben al WhatsApp 092-000005, lo vamos a ir leyendo y contestándoles a lo largo del programa. Ahora nos vamos con un adelanto del móvil. Sí, está Alvarito Carballo, me imagino ya apostado, o bien afuera de Blues Live o adentro en el backstage, abajo en el subsuelo del reducto del rock and roll de Defensa y Muñoz. Con los delincuentes de Trotsky y Vengara. Y me hago cargo de lo que estoy diciendo.
Exactamente, estoy con los delincuentes de Trotsky y Bengarán y estoy en el sótano de Blue Live. Se están escuchando gritos por atrás por esa afirmación de Majo de delincuentes. En un momento que estamos viendo escenas dignas de un aquelarre, ¿verdad? Gente consumiendo sustancias como bebidas carbonatadas y azucaradas, algunas bebidas minerales sin gas, y crean que no le estoy mintiendo, de verdad lo que le estoy diciendo es absolutamente cierto, porque hoy acá va a estar tocando Trotsky y Bengarán en su show de La Noche de los Muertos Vivos. Vamos a estar hablando un poquito con ellos, no solo del show de esta noche, de cómo les ha ido con Relajo pero con Orden, que si recuerdan, allá por principios de año, antes del show del Teatro Verano, compartimos una parte de una actuación de ellos en el barrio Bella Italia. Bueno, vamos a ver cómo les fue con eso y entre otras cosas con el futuro, porque en breve van a estar en México. Hay un diario de Jalisco que hoy sacó una nota donde hablan algunos de los integrantes de Trotsky, dice la periodista que hace la nota, que es una banda irrespetuosa. Así que con los irrespetuosos y delincuentes, vamos a sumarlas todas juntas, de Trotsky y Bengarán, cuando terminen con estas sustancias azucaradas que tienen por aquí. Estaremos hablando mientras escucho a Pelufo quejándose. Esperen que voy a arruinar el móvil con un instante. ¿Cuál es el problema que tenemos? No escribe, no puedo tocar, no puedo hacer la lista, no se puede. Sin lista de tema no se toca, ¿no? No se toca. Señores, en un rato volvemos porque está corriendo riesgo de suspensión este show. Ya seguimos con EPA. Y me están echando acá. Me echa Hugo. Nos vemos después. Las penurias del rock local sin tinta en la lapicera. Ahí total, que van a estar tocando hoy y mañana. Y mañana también va a estar tocando ET y los Problems. Y Ernesto Tavares lo tenemos con nosotros también. Vamos a hacer competencia. Entre la Trotsky y él, en un ratito vamos a estar hablando con él después de esta pausa. Ya volvemos. Aquí tratando de escuchar lo que quieren los demás. Estamos con Ernesto Tavares, ET y los Problems, toca mañana en el clásico horario de La Trastienda, que es a las 21 horas, despidiendo el Éxodo, que es su último disco, que ya tiene un par de años, ¿no? Ya estamos hablando de casi... Sí. Noviembre, 16 de noviembre de 2014 salió el disco. Ahí, a fines de 2014. Sí. Y bueno, fue un lindo periplo, ¿no? Los tres años. Pero vamos a arrancar... Ese videoclip me disparó, ese videoclip, ¿no? Soy antiguo, ¿no? Ese videoclip me disparó, ese estaba filmado en La Ronda. Un boliche, Pablo Stoll, un boliche al cual vos vas o ibas desde... Ah, no, a veces voy, pero voy menos a bares. Yo laburaba en un momento ahí. Pero vos no me recordás a mí, porque seguro, porque yo estaba atrás de la barra. Y vos caías periódicamente y te pedías un something. Un whiskycito, y en un momento hubo alguna charla, cruzamos una charla y me terminaste mostrando una maqueta, un demo. El cheesecake, de lo que iba a ser tu primer disco. Nunca confío en mi memoria, que es lo único que tengo. Mirá qué bien, vos. El cheesecake, te mostré una canción que se llama El Pistola. Exactamente. Mirá, se acordaba. Esperé que tenemos problema de audio, Hemos salido del aire. Hay que cambiar el micrófono de quién. Muertos llorar y después enterrar.
ausencia y recordar la mejor vez. Salvar el gesto, el pelo, los sabores de lo que fue. Dejar la pena secar al tiempo y respirar. Ahora sí lo podemos escuchar a Ernesto, que teníamos unos problemitas de sonido. Por suerte. Y el sapo, claro, y nos estaba diciendo que se gastó el problemita con el micrófono de la semana, lo gastó hoy. Así que mañana, todo divino para mañana. Sí. El sapo te estaba contando de esa vez que recordaba que vos le habías dado un demo. Te mostré un demo. Lo escuchamos. Claro, lo escuchamos juntos, sí, en la cabina de Cheesecake. Mirá cómo se acordaba. Con Diego Civera. Y yo también me acuerdo de la primera vez que alguien me trajo tu disco cuando yo trabajaba en el diario. Mirá, esto es un chico nuevo que está tocando. También, y yo decía, me acuerdo de esa entrevista, me acuerdo de dónde fue, toda una habitación que era hacia el izquierdo. En el lugar del secretario de redacción, nos habían dejado ese lugar. Y 2007. Por ahí, sí. ¿Y qué pasó desde ese muchacho que hoy hablamos con el sapo como no te conocíamos? A este que está tocando ahora, que gana graffiti, que tuvo un éxito tremendo con Jordan, que conmueve a tanta gente. El tiempo. ¿Y qué te hizo el tiempo? No sé, a mí, a todos, nos hace lo mismo. En mi caso, lo que me permitió es hacer más canciones, más parecidas a las canciones que quería hacer. Yo creo que, sí, de algún modo, yo siempre quiero hacer las mismas canciones. Y todas las veces me sale distinto y nunca es la que quiero. O es la que quiero en ese momento, pero hay un camino que yo creo que... El otro día me preguntaban sobre eso, del disco nuevo, que es una cosa que me han preguntado bastante, y yo decía que es como el mismo... Es el mismo camino y llegaste a una nueva ciudad, digamos. Es como caminaste, pasaste por esta, y cada disco ponerle que es una... Ni siquiera una parada, es una estancia, digamos. Pero cuando tenías aquel demo, viste qué tal. Obviamente tu intención era grabar un disco. Bueno, y aparte que hay un disco en la vuelta, no sabes muy bien cómo puede evolucionar la cosa. Yo ya lo sabía. ¿Vos ya sabías? ¿Vos ya creías que ya tu identidad musical ya la tenías más o menos craneado hacia dónde querías ir? No sé si mi identidad musical. Sabía que quería hacer canciones. No sé qué pensaría en ese momento de las canciones que hago hoy. No me interesa igual. Pero se notaba. Yo tenía las cosas como... Yo sabía bastante de lo que quería hacer. Sí, eso ni quería. Decir, yo no tenía nada. Eras un chiquilín decidido. Yo no tenía nada y armé una banda con tipos que eran 10 años más grandes que yo. Por convicción. Sin nada que darles. Y hablando y convenciendo también, ¿no? Fueron las canciones igual. Todas las veces me pasó lo mismo. Hablando más o menos que los arrimé, pero no me daban mucha bola igual. Y cuando les puse el disco... Andrés y los hermanos Machado fue igual. Les di el disco para que pensaran quién podía hacerlo y me respondieron, yo lo hago. Cuando escucharon, antes me habían dicho no tenían tiempo. Mis canciones hacen cosas mejores que yo, son mejores que yo y logran cosas que yo no lograría. Así que... Y por eso te venís defendiendo, ¿no? Con las canciones. O sea, lo único que tengo. Más que el rótulo de género, más que decir hago rock, no, hago canciones. Yo hago canciones y el rock las envuelve. Yo creo que incluso cuando tocamos géneros que musicalmente están alejados del rock, somos una banda de rock. Por hay una cosa, que el rock es un sonido, antes que un género y un ritmo y no sé qué, es un sonido que de algún modo tiene algo que está roto. Para personas que tienen algo que está roto, todos tenemos un espacio ahí. No hubiéramos tenido lugar en otro lugar. Yo por lo menos no hubiera tenido un espacio en la música folclórica o en la música tropical sonriendo para un público que no me quiere escuchar. Eso no me hubiera pasado. Tengo un lugar acá donde hay personas que también tienen problemas. Bueno, pero ahora hicieron una gira y este mismo puñado de canciones para gente rota, una gira bastante exótica. Lo llevaron a otras partes, a un público que a priori uno diría es bastante distinto. ¿Dónde estuvieron? Son alemanes rotos. ¿Cómo los recibió el tour? Y depende, tocamos en ciudades, en 18 ciudades, entonces no sé si tantas ciudades como público, pero el sur de Alemania es muy distinto al norte. Para empezar, así como dos grandes... El sur es lo que todos conocemos como un alemán. Y el norte no, yo qué sé. Hay alemanes muy... El alemán frío y todo eso es más del sur. Y ahí tenían como una cosa de mover la cabeza y después comprarnos todos el disco y después irse callados. Y en el norte tuvimos episodios de alegría.
Alegría alemana, pero alegría al fin, no como alegría porteña. Un poco porteña. Más de emoción, pues yo, un poco más de... Estoy hablando del concierto, del concierto. Sí, como tuvimos momentos de algarabía, de personas vestidas de chancho, porque se usa mucho en los festivales ir de disfraz. Hay gente que ya es como famosa, que es el que va de chancho, pero no sé si... Este está en algunos otros videos que vi después de esta banda. Va vestido de chancho y desde la banda lo reconoce siempre, entonces logra como cierta popularidad interna. Entonces había algunas de esas cosas. Y después un par de conciertos. También por en algunos momentos que se estaba. Yo estaba con una infección en la boca espantosa, cantando para 50 alemanes que realmente les daba lo mismo si yo estaba ahí o no. Claro, y, yo te iba a preguntar cómo es cantar para un público que no sabe tus canciones. Y yo me pregunto, no más que no saben, aunque no entiende ninguna de las palabras. Yo ahí ese día por él me pregunté un poco con 41 grados, sangrando por la boca cuando los alemanes no te venden calmantes si no hay. Receta. Sin receta, preguntándome, ¿y qué estoy haciendo yo acá? Y al siguiente show fue mágico, así que Alemania es un gran lugar para tocar. Eso de la voz, ¿no? Hablás de tu voz, que es una voz muy particular también, ¿no? Es una voz que no, la trabajás, pero no la trabajás. Es una voz que tenés de la naturaleza, pero que la cuidás. Y al punto de que te hacen otras personas como para que le tires pique, ¿no? De cómo manejar la voz, dónde colocarla. Eso más, ¿no?, o menos es un mito, uh-huh, que inventó la Vela Puerca. Bueno, pero te llamaron, de hecho. Sí, ¿no? Pero y para él me llamaron para otra parte. Voy a confesar esto porque fue un chiste que se fue de las, sí, manos. Cuando estábamos en el estudio, yo estaba trabajando la parte de interpretación y trabajando algunos textos con el enano. Uh-huh. Y el enano me dijo, necesito una oreja fuera, y yo le dije, soy yo, obvio, está todo bien, vamos, me siento ahí. Y estaba el mandril, que es famoso por ser un rompehuevo en el estudio. Muy bien, toda banda necesita una persona como el mandril. Entonces el mandril estaba corrigiendo datos técnicos, digamos, de la afinación y cosas como respecto a otras cosas, y yo en la otra parte. Entonces, en un momento se armó el chiste de que él era el latu y yo era el coach. Por los términos en los que hablábamos. Y cuando llegó el momento de poner créditos en el disco, me llama el enano y me dice, ¿y cómo figurás vos? Yo soy el coach, pero porque habíamos hecho 50 veces ese chiste, todo el tiempo. Pero por lo pronto estuviste ahí en la cocina. Sí, lo he hecho con otra gente, es algo que puedo hacer. Y de hecho empecé a estudiar ahora, que es algo que nunca había hecho. Porque después de la gira alemana me di cuenta que canté todas las veces, en ese frío y todo eso. Logré cantar todas las veces y todas las veces funcionó. Pero dije, yo no puedo hacer esto muchas veces más. Sin quedarme sin el instrumento. Tenés una voz rota, pero limpia a la vez. Y en este disco, el Éxodo que estás despidiendo, es una voz que por momentos también está filtrada, ¿no? Muchas veces. ¿Eso se va? ¿Decís que es una cosa que se puede repetir en próximo disco? Ya medio que hay algunas canciones que sí, no sé. Yo estoy en un momento de mucha búsqueda respecto a la voz, porque de hecho en el Éxodo no encontré la voz que quería. Y entonces está un poco baja. Y está un poco baja porque no tiene la solvencia que yo quería para ponerla en un primer plano o en un plano un poco más arriba. Y no quería que pasara esto en este disco, por eso estoy estudiando, por eso estoy pensando, estoy buscando muchas formas distintas de cantar para encontrar dónde funciona eso. Es muy difícil encontrarse una voz, es lo más difícil para mí. Pero tu voz ha ido cambiando desde el primer disco hasta ahora. Sí, claro, mucho. Pero porque también la sigo buscando. Yo creo que realmente creo que es lo más difícil de encontrar. ¿Y qué ha pasado con la antorcha? La que aparece en el disco, la del afiche, ¿qué hay atrás de ese concepto? Yo lo usé durante toda la grabación, durante toda la composición del Exo. Era como... Había una cosa que yo me sentía en la oscuridad y las canciones funcionaban como una antorcha. A veces para llevarla a iluminar, a veces para hacer arder todo, y a veces como una antorcha que estaba lejos y a la que podías ir como si fuera un faro. Y es un símbolo lindo siempre, siempre es linda la antorcha. Yo de hecho recordaba el otro día, nunca me había acordado de eso, que yo era scout cuando era niño, unos scouts muy particulares, que eran unos scouts como anarquistas que funcionaban en el sindicato de Funza. Supongo que serían del OPR-33 o algo, pero nos enseñaban básicamente... ¿De la bandera? ¿De qué? ¿De ese lugar? No, yo no tengo nada que ver. No, pero supongo que tendría que... Nada, nos enseñaban a hacer fogatas y nos llevaban de campamento para que no rompiéramos los huevos en diciembre. En enero. No, jamás. Hacíamos más cosas como leer, te leían, supongo que a Galeano. Unos muchachos que tendrían 25 años y para nosotros eran personas grandes. No importa, lo que me acordé es que había un salón gigante donde se hacían los actos y que el fondo del salón tenía un puño con una antorcha gigante.
Y me lo acordé el otro día, no sé si fue dando una nota. No lo había recordado antes, sí. Es buenísimo. Bueno, sí. Está la Estatua de la Libertad, obviamente, ¿no? O sea, la antorcha. Y la Revolución Francesa, la antorcha también es. Por eso hay una canción que se llama La Bandera, sí. Que hasta el día anterior a ponerle nombre a las canciones, a cerrar todos los nombres, se llamaba La Bastilla. Mirá. Está bueno. ¿Y se apaga la antorcha ahora en el show de mañana? ¿Por qué cambiamos? ¿Por una luz LED? Se aleja. Sí, yo creo que la antorcha es algo que... La idea esa igual nos acompaña. Uh-huh. Digamos, uno no deja de ser quien es. Esto nos quedó adentro. Uh-huh. Lo que pasa es que no podemos seguir haciéndolo. Si algo nos enseñó este disco, que hay que dejar atrás estas cosas. Sí. Todo hay que, o sea, todo hay que dejar atrás y quemarlo. O sea, es la idea del disco. O sea, que viva en la memoria y solo en la memoria. Entonces... Pero tenés que tocar toda la canción. El éxodo que tuvo que ver con tu vida personal. Sí, con el éxodo bíblico, con el éxodo de Steinbeck, con muchas cosas. Pero no, hay un sentido que es que realmente yo estoy muy cerca de terminar un disco nuevo. Y por un lado no quería irme de mis compañeros sin hacer... Porque yo cuando hago un disco me voy de todos. De los mortales, de hecho. Es como, chao, nos vemos a la vuelta. Y entro en mi periodo Neti de jogging y oscuridad. Entonces realmente lo pensé como, bueno, vamos a juntarnos una vez más y en vez de hacer un asado, como hacíamos siempre antes de empezar a grabar un disco, antes de que yo me fuera a grabar el disco, hagamos esto, que tiene más sentido y que está bueno despedirlo, tocarlo por última vez entero como era, en el mismo lugar donde lo lanzamos, no sé. Y yo también lo hago como una forma de sacarme el éxodo. Se los dejo a ustedes, ahora me voy a otro. Bien. Mañana vengo y hago... Gracias y lo guardo en el corazón. Después lo volveremos a tocar, no es que estas canciones volverán a estar en el repertorio de los Pro, no es que nunca más vamos a tocar. ¿Lo van a tocar tal cual el orden del disco? ¿También no. O no? Porque el orden del disco es muy climático. Hoy me tomé el trabajo de escucharlo de vuelta a todo y es un disco rockero muy climático. Sí, está hecho en ese orden. Sí. Pero lo que pasa es que cuando lo hice así, yo sabía que era así en el disco y no exactamente así en el show. Entonces. Hay dos canciones que cambian de lugar y hay varias que les entran en el medio. Entre ellas, tres nuevas. Vamos a tocar tres canciones nuevas en el show porque nos parece... Yo qué sé, a mí ya me están gustando y es donde estoy también. Estoy ahí yo. De un disco que se va a llamar Hambre. Sí. Bien. ¿Por qué? Es largo, para que lo termine. Para la próxima, cuando lo estés lanzando, te invitamos. Sí. No, podría definirlo como... Este disco tiene una certeza que es que el hambre es lo que mueve todas las cosas. Hoy hablábamos con el Sapo justo de un bebé que tenemos en común, que estaba enfermo, y el padre me dijo hoy, está llorando de hambre y eso es la mejor noticia que podemos tener. Y a mí, que cada vez que escucho hambre ahora me hace toing, claro. Fue tipo, en este caso, dije, vamos, también tiene que estar eso, ahora también va a estar eso. El hambre mueve todas las cosas y es, si no hay hambre, no hay vida. Excelente, Ernesto. Es mañana esto. Recomendaba para ver canciones, o sea, sí. Por ese lado es que Ernesto se presenta por sus canciones. Ahí y las pará, además tenemos un show hermoso. Sí. Trajimos un iluminador que es una bomba. Matías Ganso, el director de Jordan, va a filmar una película. No un DVD del show, una película del show muy extraña, que no es ficción, pero tampoco es documental, donde tiene escenas... de la trastienda exógenas a lo que suceda en el show. Es muy curioso, convengamos que es una persona que nos dijo, tengo el video de Jordan, es un pibe que se come un choripán y una cámara que se aleja, y le dijimos, bueno, y dale. Terminó siendo Jordan. Cuando nos cuenta estas cosas le decimos que sí. Impecable. Divino, muchas gracias por haber estado con nosotros, Ernesto Tavares. Por favor, gracias a ustedes y los espero. Vine, yo me voy a quedar durmiendo acostado todo el día con la lluvia para cuidarme la voz. Vine, vayan, no sé dónde estoy, vayan. Divino, nos vamos a una pausa, volvemos con más EPA. Acá y nos vamos al móvil prometido por Alvarito Carballo en la tradicional noche de los muertos vivos de la Trotsky Vengarán. Alvarito, ¿andás por ahí?
Estoy por acá y lo primero que quiero hacer es pasarle el micrófono a Hugo, que me dijo que tiene una amistad contigo, incluso Majo, que se sintió muy dolido por esa palabra, ese adjetivo de delincuente. No sé si tenías alguna palabra para responderle. No, amistad hasta ahora. Ahora es una relación de compañeros de trabajo lejanos. No me parece haber dado nunca una señal a Borges para que nos tratara de delincuentes. Quizá en algún show que vino y terminó haciendo poco, revoleando el corpiño, pedimos por favor que la retiraran. Si esa es la manera de vengarse de nosotros, bueno, lo lamento. Bueno, bien, perfecto. Una gran denuncia. No sé si hay... Alguien la tenía que hacer. Perfecto. Dicen que hay imágenes circulando en celulares. Bueno, eso quedará para otro momento. Es mentira. Pero sí es verdad intenta desmentir lo que todos sabemos que es absolutamente cierto, ¿no? Es verdad que me acusó y me hizo que me sacara por la policía. Y yo, para mí, no era un honor. Era como rock. Me saca la policía, rock and roll. Ya queremos ver las imágenes. Lo que dice que es cierto que le hiciste sacar por la policía de un show. Sí, claro. Sí, porque estaba ahí y bueno, dije, retírenla porque estaba agitando demasiado. El flagelo del alcohol. Dicen, por ahí hablemos de esto. El catering previo al show me sorprendió, porque no solo no he visto hectolitros de alcohol, no he visto sustancias, el olor del camarín es un olor a limpio, o sea que esto desmitifica todo, sobre todo desmitifica eso de que con el último disco volvieron al punk. ¿Por qué? La verdad, con los años aprendés que a veces tenés que moderar un poquito la noche porque la noche es larga. Romperse está sobrevalorado, ¿no? Hablando en serio. Romperse está sobrevalorado, sobre todo si tenés que hacer un show, de cuando te rompes y subís a hacer un show medio mal, te sentís mal porque la gente te reclama con razón, ¿viste? Porque yo qué sé. Entonces es como que te vuelve todo tarde, es como, ¿viste? Como, ay, qué horrible, es como, no sé, como Marce en la casa de los suegros y le dijiste a la suegra no sé qué cosa. No hay manera de salvarla. Entonces lo que tratamos de hacer es el festejo, guardarlo para el después. Uh-huh. O cuando ya pasamos la loma del recital, ¿viste? Porque aparte hoy es un recital muy particular porque el tipo de repertorio que hacemos, tenemos que estar muy atentos. ¿Por qué? Porque los vi ahí con el armado de lista. De hecho, veo a Cuico que todavía sigue a mano metiendo la lista. Veo que la lista es larguísima. ¿Pero por qué es especial el repertorio? No, porque nosotros en la Noche de los Muertos siempre tratamos de apelar a una parte de nuestro repertorio que de repente pasa desapercibida en los discos y que es una parte un poco más oscura. Oscura de acuerdo a los parámetros de Trotsky y Vengarán. No, tampoco es que somos una banda gótica ni nada, pero hay canciones que hablan de la muerte, de vampiros, yo qué sé. Canciones que nosotros creemos que le aportan a los discos un color un poco diferente, pero que claro, hoy no es el clásico recital donde la llevas de taquito tocando los grandes éxitos, entre comillas. Entonces, estos recitales de La Noche de los Muertos, decidimos unir todas esas canciones y generar una cosa que de repente no es lo que la gente está acostumbrada a ver en un show de Trotsky, pero que es lo que viene a ver en La Noche de los Muertos. Para vos que sos futbolero, el cierre del campeonato uruguayo se puede comparar con la gira que se les viene por México, ¿no? Van a meter el fútbol uruguayo 8 fechas en un mes. Trotsky, ¿cuántos toques va a meter en México en cuántos días? Vamos a meter 5 toques en 6 días. ¿Y cómo se entrena para eso? Mira, no tengo ni idea. No sé, los mexicanos para mí están locos. Aparte vamos a ir a Monterrey, al DF, al Estado de México. Vamos a ir hasta Guadalajara. En primero Guadalajara, vamos a Monterrey, que queda al norte, y volvemos a hacer otro recital. Es una demencia, pero bueno, yo qué sé, viste cuando esto siempre empieza como una locura, alguien te dice, vos nos queremos llevar, hay unas bandas de allá que se pueden copar, unos amigos colombianos que arman la gira, que son 3 de corazón. Y vos decís que sí. Bueno, cuando venga, cuando arme la fecha, vemos qué hacemos. Y ahora estamos en el mismo que hacemos. Pero no, vamos, nuestra parte. Es sencilla porque por ensayar para este recital, por ensayar para ir a recitales a Buenos Aires y por el tipo de show que venimos haciendo, tenemos ensayado como 60 canciones. O sea, no precisamos tanto ensayo. Es más que nada, nos despierta mucha curiosidad y nos despierta mucha curiosidad cuando vamos a dormir, por ejemplo. Lo que nos hace prefigurar, por ejemplo, que el próximo disco puede ser, después de este viaje a México, un disco de narcocorridos. Bueno, es posible. Hay que tomar en contacto ahí con la música de México y ver. Por lo general vas y te regalan discos y todo. Y nosotros, si hay que abrir la ventanita para ayudar un poco, catalizar un poco ese proceso compositivo, bueno, capaz que la ventana queda abierta y salen algunos narcocorridos, pero adhiero a mi amigo Guillermo. Yo estoy mucho más preocupado por lo que va a pasar abajo del escenario, porque hay muchos kilómetros de viaje
yo en lo personal los detesto los viajes, sobre todo si son en camioneta, decís, tengo miedo de que, tipo caricatura, que te llegás a una ciudad, te suben, tocás, te bajás, te suben una camioneta, llegás a la otra, pero arriba del escenario veo como que con así como con experiencia medio la va llevando, pero es una linda oportunidad. Nunca, hoy preguntabas cómo es, la verdad nunca lo hicimos. Nunca tocamos tantas veces en tan pocos días. A lo sumo cuando Guille vivía en Chile, nuestro récord fue 4 shows en 3 días, porque uno tuvo matiné y show, que fue acá en W Lounge, que hacía shows de rock, y después fuimos ponerle que, no sé, a San José y a Minas. Y está, pero hace 10 años de eso, y los 10 años se resienten, así que... Blues Live ya está lleno de gente arriba, hay pila de gente en la vereda, y había un grupito que estaba alrededor de un teléfono mirando el programa por Vera TV. Entonces díganle a qué hora va a empezar el show, porque creo que van a ser bastante puntuales. Sí, supuestamente estamos por subir ahora nomás en 15 minutos, a las 22 horas está anunciado que subimos. Se están chequeando cuestiones técnicas y ya le damos, o sea... Eso también ayuda, colabora con estar más sanito para el otro. Perfecto. Vamos a dejar a esta gente sana y catalizadora. Entonces, vuelvo con ustedes, Sapo y Majo. Nos vemos el jueves que viene. ¿Algo más? Mañana. No, a Sapo y a Majo los esperamos mañana, si quieren venir. No va a haber... La revancha, es cierto. Sí, no va a haber vigilancia para sacarlos a ninguno de los dos. Le pedimos autocontrol a Majo. Sí, autocontrol. Es lo mínimo. Es lo único que pedimos, pero conseguimos que es lo mínimo. Perfecto. Entonces, volvemos con autocontrol con ustedes. A ver, Majo, yo tranquilo. El problema son vos acá, claramente, los recitales, ¿no? Además, que presentas una imagen acá ante cámara y después en los recitales te desacatas, bueno, te saca la forma. Bueno, muchas cosas en mi vida que todo el mundo cree que soy muy seria. Pero no me sacó la policía. Yo lo que decía era, si yo hago poco, como yo trabajo en la radio con Hugo, le decía, yo voy a hacer ahí, vos haceme sacar por la policía. De hecho, les dijo, y los tipos me terminaron haciendo como que me sacaba. Un buen acting, sí. Claro, fue muy divertido. Pero como siempre, es... realmente muy catártico, un show de atroz que además es divertido, porque son muy divertidos arriba del escenario, es como una catarsis. O sea, el otro día te sentís que tuviste 20, te duele todo, ¿no? De saltar. Es como partido de fútbol 11. Sí, 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 pero divino. Así perfecto. Que hoy y mañana, doble fecha. Doble fecha. Bueno, y mañana también, mañana no, perdón, hoy es jueves, el sábado 4 de noviembre, se celebra el Día Nacional del Cine y el ICAO, se pone al hombro esta celebración y en salas de cine, centros culturales, en plataformas de internet y TV va a haber proyecciones de trabajos nacionales. Y aparte, acá en la pantalla de TNU, a las 22 horas se va a emitir El Lugar del Hijo, la película de Manolo Nieto, gran película de Manolo Nieto. Hay un ciclo de cine nacional también en el Monfic, en el Festival Internacional de Cine de Montevideo, que se puede ver en las salas de movie. Hay muchas películas por día, hay, si no me equivoco, como unas 30 o 40 películas. He estado yendo esta semana, las entradas son más baratas, valen 190 pesos. Se puede ver películas de cine nacional que uno no vuelve a ver en el cine, como El Viñedo, como Reus. Hay un montón de películas en este ciclo, pero además se pueden ver otras. Vi, por ejemplo, El Peso de la Ley, la primera película que dirige Fernán Mirás. Uh-huh. Tanguito Feroz. Vi la protagonizada por Sofía Gala, la hija de Moria Casán, que se llama Alanis y hace el rol de una prostituta, una madre joven. Es una buena película. Por ahí me faltó un poquito con el tema del guión. Y hoy vi Sama, la película de Lucrecia Martel, que es sobre la vida de Diego de Sama. Hay muchas buenas opciones. Hay un público para la película de Tita Merelo, por ejemplo, la historia de Tita Merelo. Hay buenas opciones. Monfic.com.uy, creo que es, y ahí se puede ver la programación. Y hasta el próximo domingo también. Impecable. Hacemos la tanda 0920000005 si nos quieren mandar un WhatsApp. Y lo que pedimos por lo general es que nos recomienden actividades culturales o cosas que les parezca que ameriten que vayamos con las cámaras hasta el lugar de los hechos a entrevistar, a relevar y a difundir lo que ustedes nos propongan. Ya volvemos con eso entonces. Sus mensajes al 092-000005. Nos quedan un poquito de EPA todavía. ¿Y vos por dónde anduviste? Mirá, increíblemente me fui a enfrente a Blues Live, a la casa de Patricia Segovia, que es dibujante, también escribe, y que de un tiempo a esta parte se ha dedicado a la literatura infantil. Y le surgió bastante tardíamente esta inquietud.
Y yo por lo menos dos de sus libros los he consumido compulsivamente con mi hija, ¿no? Que es mi primer libro de rock y mi primer libro de cine. Y es una persona que es amante del rock, es amante del cine y aparte tiene una sensibilidad para aproximarse a lo más chiquitos y sacó un producto que para mí es perfecto, ¿no? Porque el adulto se cuelga, ¿no? Y obviamente que el niño también, o sea que porque por lo general la literatura infantil, está bien, uno se puede colgar y puede tratar de viajar con la persona que se le está leyendo, pero no tanta conexión en realidad, con la exactamente, acá hay una conexión que va de los dos lados, ¿no? Hoy me contabas que tu hija conoció a... Y bueno, Angus Young, por ejemplo, el barco del rock, se sube a Angus Young y ya cada vez que ve a Angus hace chan, o sea, genera ese tipo de conexiones. Pero tiene otros trabajos también, ella o la editorial en la que trabaja, en realidad es una iniciativa de ella y otra persona más que se llama Topito Ediciones y viene laburando mucho sobre literatura infantil o preadolescente, adolescente. Me fui hasta la casa de Pato Segovia, como te decía, ahí en la esquina de Blues Live, para hablar sobre estos trabajos. A ver, veámoslo. Venís de Bellas Artes. Vengo de Bellas Artes, vengo del IPA también. ¿Y del IPA? Del IPA, más chica, Bellas Artes, después un poquito más madura. ¿IPA de qué? IPA de dibujo, comunicación visual. Bien, o sea que desde el vamos siempre orientada hacia el mundo del dibujo. Desde chiquitita. Me gusta hacer libros que sea, no solamente para el niño. Como que me interesa la relación del adulto en ese mundo infantil, que para mí era algo... muy, muy para explorar, no encontraba, no me resultaba entretenido jugar con mi hija, leerle un libro, y fue a partir de eso que dije, bueno, ¿por qué no hacer libros que también entretengan a los padres? De esa cruz es cuando nace, por ejemplo, un Axl Rose con alitas para el agua. Yo te contaba, ¿no?, que cuando voy a Angus Young, que es el último en subirse a este barco, que es el barco del rock, ¿no? Es lo que cuenta esa historia. A mi hija se lo mostraba, que mi hija no tiene ni dos, ahora tiene 2 años recién, y veía a Angus y automáticamente decía chan, como que yo le hacía la mimética de una guitarra eléctrica, y ella automáticamente asoció a Angus Young con riffs, ¿no? Pero me imagino que te habrás preguntado en algún momento si efectivamente a los chiquilines les iban a gustar estas figuras, ¿no? Y no sé por dónde lo sé, o sea, estoy seguro que los niños obviamente no entienden lo que es el concepto del rock ni nada por el estilo, pero seguramente les llama mucho la atención estos personajes. Sí, no solamente los personajes, sino como la dinámica de que aparezcan objetos, de que aparezcan personajes, de que haya suma de personajes, de que uno pueda vincular un objeto con una persona, el tema de la repetición o el tema de la memoria. Cuando lo hice, y qué es lo que me gusta en realidad de los libros, que trato de pensar en libros que, el libro que querés conservar, que de repente vos, a nuestra edad, por ejemplo, decís, yo, este fue mi primer libro. Claro, bueno, uno hereda, ¿no? De sus hermanos o de sus padres, o sea, libros que quedan en las casas de generación en generación. Es decir, que este es uno de los libros que puede quedar. Que puede quedar, sí, yo creo que sí. El rock era el libro que tenía que hacer, que era como que desde chica se hacía algún libro y iba a ser de rock. Y si hacemos un testeo, ¿cuál es el personaje preferido del rock? A mí me gusta Joy Ramone, era el personaje que no iba a faltar bajo ningún punto de vista. Bien, está Joy que está con la tabla y Mick que está al lado con la pelota, ¿no? Y eso es lo que decís vos, ¿no? Los chiquilines por lo general empiezan a asociar el personaje con el objeto. Es una primera aproximación también a las palabras, ¿no? Sí, ahora haría, después mirando, ¿no?, y con el paso del tiempo dije, ¿cómo no puse a fulano, ¿no? Bueno, está. Y toda la historia esa que... Para el segundo, para ser la segunda, el segundo capitán. Obviamente Chuck Berry es el que capitán de este barco. Y después vino el primer libro de cine. Sí, ese es mi orgullo también, porque es un libro que me gusta más, la ilustración. Sí. Yo ya estaba como más confiada con lo que estaba haciendo.
Me dio también mucha satisfacción este libro. Ahora quedé en la terna de los premios Bartolomé Hidalgo, que para mí era como una súper sorpresa, aparte compitiendo con editoriales como muy importantes. Y tal, la verdad que sí, me han traído muchas satisfacciones los dos libros. Nosotros nos distribuye Escaramuza, y trabajamos con ellos lo más bien, así que no, cada vez agarrando más fuerza. Ahora estoy por sacar un libro, ahora dentro de un par de semanas. Sacamos dos libros, uno de una dibujante brasilera, y otro que es una adaptación de una novela de Virginia Woolf, que ya es una novela que es para un poquito más grande y que tengo toda la fe que va a ser un éxito. Mira, sí. Y vos ahí hiciste... Yo hice ilustraciones, sí. Pero es más el texto, ahí tiene más... ¿Y vos te manejás con acuarelas? Yo en realidad dibujo a mano, sí. A mí me gusta dibujar a mano, trabajo con acuarela, poquita cosa de edición, y nada, como bastante artesanal. O sea que son libros que obviamente te hubieran gustado leer de chiquita también, ¿no? Sí, yo vos sabés que mis padres no me compraban muchos libros y me hubiera gustado, sí. Pato, muchas gracias. No, gracias a vos. Detalle ahí, el último disco que veíamos era de Marlon Brando. Marlon Brando en Apocalypse Now y en El Padrino. Y aparte lo ponen, aparece una tormenta, ¿no? Un nubarrón gris. ¿Y por qué esta tormenta? Porque Marlon Brando es una tormenta de facha. Me decía Pato Segovia. Divino, me parece un gran regalo y me parece un gran regalo para llevarlo a un padre. Para sí. Que se divierta con el hijo, porque a mí, por ejemplo, ese libro del cine me fascina. Quiero tenerlo ya. Bueno, llegaron muchos mensajes de ustedes, algunos recomendándonos PIG, que es lo que pedimos para algunas cosas que pasan acá. Como, por ejemplo, este que dice, les paso la data para los amantes del vinilo como yo, es en Sinergia Design Montevideo Vinilo, 4 y 5, o sea, este sábado y este domingo en Sinergia Design ahí en Colonia. Vos anduviste por Butterfly Records, que es la disquera que está en Sinergia Design. Sí, y Montevideo Vinilo... Hicimos una nota para acá, quiero decir. Es la segunda edición y es un viaje, pues todos los coleccionistas o la gente que está vinculada al mundo del vinilo expone ahí, es ir a bucear en las bateas y encontrarte con todo tipo de material nacional, internacional, extra galáctico. Rómulo nos manda un saludo, después también nos dicen que nos ven desde Cerro Largo, tienen que ir a cubrir el Colón Rock este sábado. Bueno, por lo pronto que han avisado que hay un Colón Rock este sábado. Y después muchos más mensajes con elogios, críticas, cosas divinas. Sigan mandándonos porque eso, nos podemos ir retroalimentando. Bien, salud, Majo. Alguien entenderá por qué. Claro, alguien entenderá por qué lo dijimos por los mensajes. ¿Nos vamos? Nos vamos. Nos encontramos el jueves que viene a las 9 de la noche y recuerden que este programa se puede volver a ver el sábado a las 8 de la noche también. Chau, chau. Chao.